Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo que hacía mucho tiempo que no os hacía un vídeo de, bueno, pues de esta temática. Ya sabéis la temática, mis compritas de, de AliExpress. Porque, a ver, yo sigo comprando en Aliexpress, no tanto como antes, porque ya lo he comentado varias veces en, en otros vídeos, porque es que eh, han subido los precios, que es un primor, bueno, ha subido los precios de todo, pero es que Aliexpress es que es una auténtica pasada. Desde cuando yo lo descubrí hasta el día de hoy, bueno, sobre todo los últimos meses, es un subidón. Impresionante, incluso bueno, pues que ponen gastos de envío. Antes no había gastos de envío. Eh, los kits, mm, sobre todo por lo menos los que a mí me han dado problemas, los de Joy Sunday, vienen con muchísima menos cantidad de hilos que de hecho de algunos colores hace falta. Y bueno la verdad es que estoy un poco mmm, en ese sentido sobre todo bueno pues con los kits un poco desilusionada pero así todo mmm, sigo teniendo mis marcas que me super encantan que es eh, Amishop en esta ocasión no hay kits de Amishop pero hay otra marca que me gustan muchísimo los hilos y los gráficos mmm, por lo menos los que yo ya tengo se ve muy muy bien y eh, bueno pues son kits que si quieres el gráfico eh, lo puedes conseguir se lo puedes comprar a la diseñadora bueno diferentes formas de tenerlo eh, lo puedes conseguir en, o en PDF o para el Cross Stitch Saga entonces eh, súper bien eh, deciros que bueno, pues eso. Hoy hay de compritas de Aliexpress, es de todo. Y los kits que os voy a enseñar son de, de ese kit, de esa marca nueva que he empezado. Vamos, empecé eh, hace muy poquito un, un kit de, de esa marca. Lo empecé con mi amiga Carmen, el kit de el sampler de otoño que es de la casa Rostri. Y la verdad que es el primero que he empezado de, de esa marca. Y es que me ha es que gustado mucho. Me ha gustado mucho el, cuando he empezado a bordar con, con esos hilos. La verdad es que me han gustado mucho. Entonces, pues bueno, pues eh, repetimos. Bueno, vamos a empezar primero. Unos básicos. Como siempre, he pedido estos organizadores y diréis. Madre mía, con la cantidad de organizadores que tienes, que recibes de, bueno, pues eso, de las colaboraciones y tal. Sí, es verdad. Pero los de las colaboraciones, a ver, que voy a quitar... ¡Uf, qué ruta Los de las colaboraciones eh, son de 30. De 30 agujeritos. Sí. Y estos creo recordar que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, estos son de 30 y los de las colaboraciones son de 20 o una cosa así. Bueno, yo sé que los de las colaboraciones traen menos agujeritos que estos. Y digo, bueno, pues por ejemplo, para un proyecto que tenga eh, 30 colores ya no necesito utilizar utilizar dos de los otros y bueno que los organizadores siempre 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 vienen bien porque además que quiero empezar un montón de proyectos ya iréis viendo vídeos que vaya a tener bastantes vídeos de comienzo de proyectos pues bueno pues necesito pues muchos organizadores y bueno pues pedí este lote como veis vienen eh, tres verdes tres malvas y cuatro son rosa fucsia el lote vienen eh, en el lote, pues eso, pues vienen 10. Os lo pongo así para que, si os interesa, le podáis hacer una captura de pantalla y, y buscarlo en Aliexpress, porque yo los enlaces ya no, no los tengo. Según voy recibiendo las cosas, voy borrando, porque si no, ya sabéis, eh, la, la memoria de los móviles no da para tanto. Bueno. Eso es una cosita. Otra cosita de la que mmm, me encanta, porque de verdad de ver, es que estas cosas me encantan, son las pegatinas para decorar, eh, bueno, pues para decorar la, las agendas. Ya sabéis que yo todo lo que enseño en el canal es todo relacionado con el punto de cruz, ¿vale? Eh, la cost mi costura creativa es toda relacionada con el punto de cruz las tijeras busca tijeras y imanes todo es relacionado con el punto de cruz es todo lo relacionado con el punto de cruz y estas pegatinas bueno estas y las todas las que queramos pues están muy relacionadas con el punto de cruz porque sirven para decorar esas agendas tan bonitas que, que tenemos, que vamos ahí anotando, bueno, pues todo lo que vamos cogiendo, las puntadas, o cuando empezamos un proyecto, cuando lo acabamos, bueno, en fin. Y cogí este, este paquetito, que bueno, pues son cositas de, de jardines, de flores, que a mí la temática jardinería, huertos, pozos, botas, en fin. Todo, todo eso ya sabéis que, que me encanta y cuando vi estas digo, no me puedo resistir. Porque es que, mirar, las vamos a sacar, que yo no las he sacado tampoco. Viene esta sí, que bueno, pues trae todas esas margaritas, un, un nido con huevos, esta carreta, otra carreta, bueno, la entrada a, a un jardín. El cubo, las botas con la manguera. ¡Ay, que me encanta! Luego eh, tenemos. Mirad. Esta entrada. Además, tengo un, un kit con una casa así, que tiene un tejado rojo. Y creo que esta pegatina cua, eh, me va a ir súper bien cuando comience ese kit, ponerlo en el, en el comienzo. Y luego, bueno, pues aquí hay diferentes tipos de, de cactus regaderas así ah, este pues eso es temática mmm, jardinería bosques mirar un columpio qué bonitas son es que son preciosas estas bueno pues casi como me pasa siempre pues de pues como que de colección mira happy feliz es que no puedo dejar de mirarlas son tan bonitas no me digáis que no bueno, aquí más árboles, que es que esto queda súper mono eh, decorando nuestra agenda. Y como veis, esta es la última, ¿veis? Flower. Pues eso que, que le da un, un toque a nuestras agendas, que es una monería. Y además, yo no sé vosotras, pero es que yo soy como una niña pequeña, es que... Esto de recortar y pegar, y, y ahora con un bolígrafo de un color, y ahora le pongo con otro rotulador, y, es que es, es, esas, esas cosas es que me encantan. Ya sé, sí, que vaya a decir que soy como una. Pues eso, como una niña pequeña, pero yo no lo puedo, no lo puedo evitar. Y como me gusta, pues bueno, pues, pues lo hago, sinceramente. A ver, eh, compré este paquetito. Luego compré también estas. A ver, viene así, vienen tiras, y bueno, en esta ocasión son cosas, bueno, pues muy vintage de libros y esto yo no sé cómo se utiliza, ¿eh? yo creo que a ver, aquí ponía que, que eso, que son que son pegatinas. Ya veremos cuándo cuando los vaya a utilizar. Yo creo que sí. Bueno, pues mira, lo que pasa es que yo no sé por qué vienen este color tan, tan clarito. No sé. Bueno, pues son, ¿veis? Son todas así muy vintage, de libros, como de, de investigación, de cartas. Bueno, aquí aparece, mira, también de... De pinturas, ¿no? pero las pinturas así, ah, sí, boca abajo. Más cartas, así como papiros, plumas. Mm, me parece también que este es precioso. Y en esa misma tienda también está este relacionado, bueno, pues con la, con la naturaleza, la botánica. Veis que aquí tienen, bueno, pues setas así que las mantienen así. Para, para su estudio, todas especies de, bueno, pues aquí hay de frutos y semillas, los típicos. Yo no sé si esto lo habéis hecho de pequeñas, yo sí, yo sí lo he hecho en el cole. Eh, que en Ciencias Naturales, cuando tocaba la parte de bueno, pues de, de la fotosíntesis y todo eso, que hacíamos trabajos de, bueno, pues salíamos al aire libre, recogíamos las hojas, las metíamos entre papel de periódico y luego eso entre un libro así gordito, y como que las prensábamos y las dejábamos secar. Y luego, bueno, pues las poníamos en nuestro cuaderno o así en un trabajo y explicábamos el tipo de hoja, la forma, cómo, bueno, pues cómo era, de qué árbol o de qué arbusto procedía. Ay, me recuerda todo eso. Y la verdad es que es que me gustaba. ¿Veis? Bueno, pues cogí estas regatinas que os acabo de enseñar. Y también eh, compré, mirad. Tres paquetes y son tres paquetes de eh, huesitos. Pero mirar que tengo huesitos y tengo un montón de huesitos de plástico. Pero en esta ocasión, cada paquete trae 100. Pero en esta ocasión, los huesitos. A ver, voy a sacar uno. En esta ocasión, ¿veis? Los huesitos no son de plástico. Son de bueno, pues de cartón finito o como de cartulina así más rígida. ¿Por qué? Porque eh, hay kits de estos que vienen así embobinados, de estilo Leti, Lucas, eh, merezca que vienen así en las estas, así embobinadas. Y es que para mí es un suplicio eh, esos organizadores. No me gustan, la verdad. Entonces digo, bueno, pues lo embobino en huesitos. Sí, que es verdad que lo podía embobinar en los huesitos de plástico. Pero eh, los huesitos de plástico muy bien con el, con el permanente para escribir el número y la marca. Pero en los kits de los que, esto, de los que os estoy hablando, hay que eh, poner el símbolo que me podría poner a recortar y pegar y tal. Pero sinceramente, no, no tengo tiempo para, para recortar, pegar, sacar fotocopia de los símbolos, en fin. Entonces, en estos de cartón, con un bolígrafo, vamos a escribir súper bien los, los símbolos. Entonces, por eso los he cogido de cartón. Y me he cogido tres paquetes porque la verdad que estaban súper bien de precio y ya que, porque estos tienen gastos de envío. Y ya que tenía que, que pagar gasto de envío, pues me daba igual mmm, pagar gasto de envío para uno que para tres. O sea, yo pagaba el gasto de envío de uno. Si, por ejemplo, dentro de tres o cuatro días hubiera querido pedir otro paquete, pues otra vez gastos de envío. Digo, bueno, pues ya que estoy puesta, pido tres paquetes y en lugar de pagar tres gastos de envío, pago uno, porque pagas por eh, un paquete. Nada. Pedí, pedí tres, a ver lo que me duran, porque como ya os digo que quiero empezar tantos proyectos, ya veremos a ver lo que duran. Ya os iré contando. Más cositas. Bueno, pues otra cosita de la que yo soy. Uy, que se queda esto aquí. A ver, o oh, lo quito. Otra cosita de la que yo soy súper amante y me apetecía un montón, porque mira que las llevo viendo, me parece que tienen un diseño. Precioso, pero no sabía cómo iban a funcionar. Y os estoy hablando de estas tijeritas tan monas. Las he visto por, por redes sociales y. Bueno, ¿y esto qué tal cortará? ¿Qué tal irá? Y bueno, pues las busqué, las busqué por Aliexpress, aparecieron. Digo, bueno, sí que es verdad que hay algunas tijeras de Aliexpress que cortan fenomenal. Por ejemplo, esas que yo os enseño que son así que parece que tienen una puntillita alrededor, a mí esas me vuelven loca. De hecho, eh, a ver, en el último comienzo, ¿cuál ha sido el último comienzo? Ah, sí, en el del kit de... del gatito en el tejado, en el que me regaló mi amiga Carmen, ahí saco yo esas tijeras. Y esas tijeras son de estas de AliExpress o de las webs mmm, con las que hago colaboración. Y la verdad es que no sabéis lo bien que cortan. Sin embargo, hay otras tijeras que en otras ocasiones he comprado y la verdad que, pues que no me han gustado, que he comprado, que he recibido de colaboración y no me han gustado. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a ver estas que tal eh, funcionan, me causaba mucha curiosidad. El diseño me parece que es muy bonito porque trae un diseño que es una monada. Tienen muy buena puntita y... Se abren y se cierran bastante bien y vamos a la prueba de fuego. Mirad, tengo aquí que es casi que como si fuera esto. A ver, mirad, tengo aquí un trocito de hilo rojo. Aquí, trocito de hilo rojo, así. ¿Veis? Y vamos a la prueba de fuego. A ver. Muy wow, fenomenal. Esto corta. Mirad. Aquí, a ver, a la punta. Mm, ¡Qué bien cortan! A ver, y ahora aquí tengo... mirar un cachito así de... Esto es un recorte de una bolsa que he estado haciendo. Y a ver, a ver... Estas no son para, para tela, son para... Yo las he comprado para... Para, para meterlas en la bolsa de los proyectos de, de bordar. O sea, para cortar hilos, pero bueno... Hay que ponerlas a prueba y a ver. La prueba va de maravilla. Qué bien cortan. Y además, como tiene esto por donde tenemos que meter los deditos, que lo tiene así grande, pues la verdad es que, mmm, pues que son cómodas. Oye, que, que sí, que sí, que, que me han gustado mucho. Y son monísimas, ¿eh? Tienen aquí, mirar Tienen así, esto que serán... Ah, bueno, pues esto es como... No sé, esto es como un dragón chino, ¿no? <laughs> y lo otro parece como un pavo real. Bueno, son bonitas. Me, a mí es que me gusta, me gusta. Me gusta así ese diseño, así... Aquí súper pequeñito y aquí así más... Más grande. Bueno, las voy a meter en la cajita para... Eh, hasta, que, hasta que las pongan uso. No creo que tarde mucho en ponerlas en eso, la verdad. Bueno, y ahora vamos al kit de la cuestión, a los kits. Vamos a ver. Eh, el primer kit que os voy a enseñar, que bueno, pues mmm, esa temática también me gusta muchísimo, 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 es este kit, las estanterías. Tengo un problema con las estanterías, así os lo digo. Tengo un problema con las estanterías porque es que me encantan todas. Y resulta ser que he visto eh, que en Aliexpress hay unas cuantas que las tengo metidas en la cesta en la que me súper encantan. ¡Qué bonitas son! Así es que bueno, no. Mira, no descarto el, el comprármelas, la verdad. Y bueno, pues en esta ocasión, eh, bueno, pues es como... Ay, ¿esto cómo se llamaba? Mi abuela tenía. tenía así una. ¿Cómo se llama? Una alacena, alacena en, en la cocina. Y bueno, pues la tenía, la tenía así. Hombre, evidentemente los búhos no estaban. Pero sí que es verdad que tenía un montón de, de tarritos por arriba. Luego tenía en estas zonas de, de aquí y aquí abajo. Aquí tenía, tenía platos. Los cajones, uno de ellos era donde tenía bueno, pues los cubiertos. En el otro tenía eh, el mantel y las servilletas de diario. Y en el otro tenía los manteles y servilletas limpios. Para, para el cambio Y luego la zona esta de aquí abajo La tenía así también como un poquito de, de despensa Lo único que, bueno, pues que cambió un poco Que esta zona de, de despensa Era hasta abajo, hasta el suelo Es decir, esto que se ve aquí al aire No lo tenía Pero me trae tan, unos recuerdos tan bonitos De, de mi abuela Pues sí y bueno yo creo que por eso que por eso me, me gustan es que hay estanterías de tantas, de tantos tipos que es que me encantan mirar qué gracioso ahí los dos buitos ahí escondidos convenciendo no digas nada que nos van a encontrar ahí metido entre bueno pues esto vamos a pensar que es un saco si aquí está la calabaza vamos a pensar yo qué sé que es un saco de por ejemplo de nueces que también son de, de otoño. Y están aquí escondidas, como aquel que, como que si nadie los lo viera. Y aquí entre los dos, cállate, cállate, que estamos aquí, que no nos vean. Este ha intentado esconderse con estos dos, pero <laughs> no ha encontrado sitio y se ha puesto justamente aquí, como diciendo, bueno, me quedo aquí como si fuera un, una estatua. Y luego están estos dos pequeñines que este ha copiado de este. De este de aquí, que se ha quedado ahí como una estatua y este ¡Uy! Uh, yo me escondo detrás de aquí, que seguro que nadie me ve, y me parece súper simpático. Luego, mirad la, eh, la, la cafetera o la tetera. Con el plato, cuadrito. Bueno, quiero pensar que esto es la banda porque a mí me encanta. También quiero pensar que eso es la banda. Bueno, pues una, una jaula. Ahí hay. Ahí... Esas cajitas así como de cartón estilo vintage que me encantan. ¿Qué habrán en esas cajitas? ¿Mm? Una ristra de ajo, no le falta detalle más. Súper bonita porque está toda la, la estantería torneada. Bueno, vamos a abrirlo. Yo lo he pedido en 18, en 18 count y en 18 son 28 por 35 centímetros. Pero yo probablemente la tela que, que trae el kit no, no la voy a utilizar. Yo le voy a poner seguramente una lugana. Ahora os lo digo exactamente porque eh, si trae cuartos de punto, vamos, es eh, ya 100% seguro. Pero vamos, yo creo que sí, porque... Bueno, a ver el fondo. A ver el fondo cómo es. Ahora, ahora os digo. A ver, vamos a ver cómo viene esto. Esto es así la portada es así y bueno es todo a ver estoy viendo yo aquí es todo 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 eh, cubiertos cobertura completa a ver esperar sí es todo cobertura completa todo y vamos a ver aquí esto es lo que nos va a decir los puntos... Que... Uf, madre mía de mi alma. Madre mía. Vamos a ver. Trae, madre mía, 53 colores. Mirad. Bueno, 53 colores, no. 53... Sí, 53 colores. A cruz completa. Y trae un montón de hilos combinados. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Luego otra, a ah, ver, ya está. Nada, esto hay que. Es Lugana, porque aquí pone eh, Petit Stitch, que son cuartos de cruz. A ver si encuentro yo alguna. Esperar un momento, que voy a mirar. Porque si pone Petit, ¿dónde estarán? Porque así aparentemente. Sí, mirar A ver, por ejemplo, mirad, ¿veis? Ahí la A trae tres cuartos de cruz, un cuarto de cruz. Ahí eh, lo mismo. Así es que sí, nada. Esto Lugana. Lugana sí o sí. Porque hacer en Lugana tres cuartos de cruz o un cuarto de cruz, uf, imposible. Vamos, si es posible. Pero, pero muy mal porque la trama no viene preparada para que en el trocito de donde tenemos que hacer la cruz hagamos cuatro trocitos pequeños. Entonces, vamos, es que ni me lo, ni me lo planteo, así es que va a ser una lugana. Eh, una lugana en blanco, porque al ser cobertura completa eh, sería absurdo poner una lugana de de color yo pondré una blanca o una beige y, y ya está porque es que no se va a ver el fondo entonces trae cuartos de cruz y, y tres cuartos de cruz luego trae nudo francés que sea un solo color y eh, punto lineal eh, a un montón de colores también vamos que esto mmm, viene completito o sea que este es de pues eso de hacerlo muy tranquilamente eso sí, se ve muy bien el, el gráfico. Que, como os he dicho al principio, por eso eh, de momento los que tengo y, y, por ejemplo, este que lo estoy viendo aquí con vosotras, por eso me gustan. Aparte de, claro, de los hilos que también me gustan mucho. Bueno, pues esta es la ida 18 que trae, que está bastante durita. La aprovecharé para, para otro proyecto. Y mirad, viene eh, sin el cizar, que lo tenemos que lo tendremos que hacer nosotras. Y los hilos, pues son estos. Bueno, aquí viene la bolsita con las dos agujitas. Le lo pongo aquí para luego cuando lo recoja. Y los hilos, bueno, pues son muy bonitos. Bueno, mirad, os voy a enseñar estos porque estos traen la peculiaridad de que ya veis 53, bueno, pues eso, como 53 colores diferentes. Y esto me gusta mucho, 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 mucho porque si veis, estos son en los que aparecen aquí dos colores diferentes, ya nos vienen los. Los hilos combinados empiezan aquí, en el 33. O sea, que de 33 a 53 son 20 símbolos de hilos combinados. Y me gusta mucho porque, veis, ya nos traen los hilos combinados. Es decir, tenemos que coger, cuando, vaya, cuando nos toque bordar ese símbolo, tenemos que coger una hebra de cada color. Y a mí esto me parece, bueno, pues un, sinceramente eh, un, un adelanto. A ver qué voy a colocar esto aquí. Y bueno, pues estos y estos colores combinados. Y luego, estos dos son sólidos junto con este otro organizador. ¿Veis? Que son colores sólidos también. Mira, trae un colorido muy bonito, ¿verdad? así muchos naranjas, rosas, marrones yo espero tener colores y lo suficientes si no, bueno, pues pondré de los que tengo de los que tengo yo aquí en casa porque, eh, bueno nos no he dicho pero en la leyenda nos pone ¿dónde estás leyenda? nos pone el color del hilo al que pertenece cada uno entonces, como yo lo he pedido en 18 y yo lo voy a hacer en una Lugana, en una 28, probablemente va a ser una 28, pues claro, el caún es mayor que, que este, es decir, la 28 pertene eh, pertenece a una ida 14. Supongo que este kit viene preparado, los hilos, para una ida 18. Entonces, si me hiciera falta, que puede ser que sí o puede ser que no, pues nada, me guío por los colores, como viene la numeración, me guío por la numeración que trae ahí y ya está. Y como tiene mucho cambio de color, pues tampoco, si variara un poquito la tintada, tampoco eh, se iba a notar. Cuando lo empiece, os iré contando si me, si me dan los hilos, si no me dan, en fin. Pero aquí, si no dieran los hilos algún color, si no tuviera suficiente, es por mi culpa. No es por culpa del kit, porque el kit viene preparado para abordar en esta Ida 18. ¿vale? Bueno, pues ese es uno. Y luego otro que, que me parece que es eh, una monería. Preciosísimo. Entrañable, achuchable. Ay, mirar qué cosa. Tan preciosa. Este... De cachorrito de gatito, miradme que me dan una ganita de acariciarle así las almohadillas de las patitas, mm, me encanta y así acariciarlo, a ver, que yo tengo a mi sofí, que mi sofí es un, yo, ya sabéis, de estos chiquititos y es que, mm, es que parece mi, ya sé que esto es un gato, pero es que me parece, me parece a mi sofí, porque mi sofí... Muchas veces duerme así, sabéis, de lado. Y es que no sabéis lo que me gusta así: acariciarla, tocarle las patitas, me encanta. Y luego, bueno, pues toda esta decoración encima de los libros con este, este farol decorado, bueno, pues de, estos, de estas bolitas rojas que no sé cómo se llaman. Estos sí, estos son flores de algodón. Y bueno, pues aquí con, con, con bueno, pues con una rama de, de pino, bola de Navidad, hace bueno pues a la alusión, pues eso, al comienzo de la Navidad. Y como, y como queda poquito, pues yo creo que por eso, por eso, aparte de que me encanto por el gatito, por los libros y por el farol. Bueno, pues también esta decoración navideña, también, bueno, pues eso, como que ya queremos empezar cosas de, de Navidad. Me parece, me parece que es una monería. Este, como el anterior, lo pedí en Aida 18. Este no es de cobertura completa, se borda lo que es esto y el fondo, pues se va a ver. Entonces, como se va a ver el fondo... Eh, al 98% que voy a cambiar la tela y le voy a poner una, una lugana una lugana que, que me gusta a mí que le vaya con, con las tonalidades de, de los colores de los hilos y vamos a ver vamos a ver Empezamos como la anterior, madre mía, cuántas hojas trae esto, por Dios. A ver, si os descuidáis, trae más que la anterior. ¡Ay! Este tipo de gráfico me súper encanta. Prefiero esto, vamos, 50.000 veces esto, antes que el anterior de color. Pero a ver, si me lo mandan en color no puedo hacer otra cosa. Pero a mí esto boh, me encanta. Y lo bien, jo, es que se ve súper bien. Se ve fenomenal, fenomenal. A ver, os enseño por aquí otro trocito. Mirar. Mirar qué bien se ve. Y vamos a ver. Bueno, esto procede de un gráfico original diseñadora. Yo es que no sé ruso, pero vamos, supongo que ahí... O aquí, o aquí, pone el nombre de la diseñadora. Vamos, los chinos ni se molestan en, por lo menos en quitar eso. Pero bueno. Esta es la leyenda que como ve, estoy viendo aquí, trae. Todo esto son cruces completas. y Ay, qué gracioso este símbolo, por favor. La primera vez que lo veo, esta también la mano. Ay, qué símbolos más graciosos trae este proyecto. <laughs> Me encanta. Ay. Vamos, no me digáis, estos símbolos son las primeras veces que los veo yo. Bueno, eh, trae eh, cruces completas a dos hebras, que son todos estos. Esto es eh, media cruz a dos hebras y luego trae eh, aquí punto lineal y nudo francés. Este no trae ni medias cruces, ni cuarto de cruz, ni, ni nada que se le parezca. Pero... Lo hago en. Bueno, pues en eso. En Lugana. Porque. Porque se va a ver el fondo. Aunque mirar. Bueno, es que aquí. Es, a ver. Más bien mirar este color. Es un café con leche. Café con leche. Café con leche. Y bueno, pues en un K18 nos ocuparía. Pues todo esto. Y los hilos. Aquí están. Las agujas y los hilos, pues es que tiene unos colores. Oye, unos colores preciosos. A ver, vamos a ver. Trae un total que os digo que ahora aquí es como se ve bien. A ver, trae un total de 47 colores. Y este, a ver, sacamos otra vez. Aquí hay hilos combinados. Sí, aquí hay hilos combinados. Y en esta ocasión no nos trae, o sea, en esta ocasión tenemos que buscar la, la combinación, no nos vienen ya, no nos vienen preparados los hilos combinados, no como en el, no como en el anterior. Y bueno, pues de muchos trae casi que una, una hebra de, de seis cabos, porque bueno, tampoco es tan grande y como tampoco se borda todo, pues no será necesario. Este kit viene par, preparado para, bueno, pues para eso, para un count, para, un -un, para bordarlo en un count 18. Yo lo voy a poner en una Lugana 28 probablemente. Así es que, bueno, pues como el anterior, no sé si me dará los hilos. Mirar qué bonito el colorido. Es que, a ver, aquí está precioso pero ya solo viendo los colores mirar por favor los colores que trae vamos sé que va a quedar mucho más bonito que, que en la foto ya os lo digo de unos colores pero preciosos ¿eh? mirar y un brillo y un ay no sé es que estos hilos ya os digo desde que los he probado es que estoy in love, in love con, con, con estos hilos y esta marca. Es que me encanta, me encanta. Bueno, pues este es otro kit. A ver, esto lo voy a poner aquí porque sé perfectamente que si no, luego lo voy a liar. Así y así. Vale, este de aquí. Y por último, me pedí uno... Que es un ejemplo de lo que os he estado diciendo al principio de, del vídeo. Es un ejemplo de esos que tengo el gráfico, pero sinceramente no me apetece ponerme a buscar todos los hilos y tal. Sí que es verdad que si tengo el gráfico y el kit de, de esta marca que a mí me gusta, lo veo por, por Aliexpress, pues compro, compro el kit. Siempre y cuando esté a un precio razonable. Eso también es verdad. Si no tengo muchos hilos en casa, pues me pongo a preparar. Pero es que, como ahora tampoco no dispongo de todo el tiempo que yo quisiera y me apetece empezar muchas cosas y tengo muchos gráficos para empezar, pues eso, gráfico que tengo y que veo que está el kit, eh, lo compro. Y este es un ejemplo de ello. Tengo el gráfico. Que lo tengo en, en PDF, pero trae la verdad que bastantes hilos porque la verdad es que es un gráfico bastante grande, pero no me apetece andar buscando hilos. Sé que no voy a utilizar esta tela porque no es cobertura, no es cobertura total, pero bueno, eh, en buscar la tela son nada, nada, 5 eh, minutos, 10 minutos, no más, en buscar una tela que me cuadre con los colores. Entonces, bueno, cuando lo vi y me lo pensé, digo, ya está, me lo, me lo cojo. Además, es un diseño que, que me encanta porque son de esos diseños estilo sampler, no es un sampler al uso, pero bueno, yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque va, vamos bordando por figuras y bueno, pues como que es de, de satisfacción no inmediata porque en bordar una figurita de estas seguro que se tarda lo suyo pero sí que es, mmm, a ver, de satisfacción a corto plazo, vamos a decirlo así. Y es que, bueno, mmm, además, tengo una, es que no lo puedo remediar, tengo una tela para hacerle la bolsa y la bolsita multiuso que le da eh, a este kit, mmm, que le da, vamos, súper, súper bien. Así es que, sí, si es que es todo, lo tengo todo. Bueno, lo que os decía, es que... Mm, me parece una monería a mí esa luna y ese y ese conejito ahí mirándola como diciendo ay qué bonita la corona que tiene luego la cestita uy la cestita la tacita con esa lavanda este otro aquí todo pensativo este reno los tulipanes mmm qué rico una tarta la estrellita con este conejito ay qué cosa más mona el huevito de Pascua. Y la casita de, de pajaritos con los huevitos. Es un kit que, bueno, pues que hace alusión a la Pascua. Otro que he pedido en 18K. Y bueno, pues este irá en una Lugana. No sé si va a ser una, una Lugana 28, una Lugana 25 o una Lugana 32. Ya veremos a ver. Aquí vienen las agujitas. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad, aquí está el gráfico. Bien a color, que se, ve, que se ve bastante bien. Pero bueno, yo me voy a guiar. Como os he dicho, que yo tengo el gráfico en PDF, yo me voy a guiar, a guiar por. Bueno, pues eso, por mi gráfico en PDF que, que me... Que, que me será más sencillo y vamos a ver aquí vienen todos los colores que se necesitan trae un montón de, de hilos combinados bueno tengo que comprobar si si coincide si coincide este gráfico con el que yo tengo yo espero que sí y si no coincidiera pues nada mm el papel o buscar a ver si coincide la numeración, ya lo veré. La verdad es que no lo comprobaba porque lo estoy viendo aquí con vosotras. Bueno, 50 símbolos, trae a cruz completa, eh, trae media cruz, cuartos de cruz. Mirad, ya solo por esto eh, lo paso a Lugana. Nudo francés de dos colores y punto lineal. Y vamos a ver. Yo creo que aquí como que se les ha acabado un poco la tinta. Vosotros lo veis más potente, pero yo lo veo un poco como que se les estuviera acabando la tinta de, de la impresora. A ver, es un proyecto grande porque mirar, esto es una Ida 18, pues imaginaros en una Lugana 32, 28 o 25. Pues es un proyecto eh, grande, pero la verdad es que, es que, es que me encanta. Ya sabéis, yo, yo como yo digo, yo es que soy bordadora de, de proceso. O sea, yo empiezo, empiezo, pero bueno, ya cuando se acabe se acabó. Vamos, que no tengo yo prisas por, por acabar. Esto trae un total de 45, no, de 50 colores. Y bueno, pues trae unos colores así, pasteles. Ay, ah, mirar en este, a partir del color 38, ¿veis? En este sí vienen preparados los y los combinados. Y luego del 37 hacia atrás, que son estos, son colores sólidos. Y aquí está el otro organizador, veis que son colores así muy pasteles. Qué bonito. Así es que yo creo que no voy a ponerle una lugana blanco, no sé. Cuando vaya a empezarlo ya ya os cuento, ¿veis? Y mirad qué verde que trae, sí, eso, pues, pues eso, todas es muy, unas tonalidades muy, muy pasteles. ¿Veis? Estos son los colores que trae el kit. Y bueno, pues con este último kit tan bonito haciendo alusión a la, a la Pascua, eh, me despido. Espero que este vídeo os haya gustado. A mí me ha encantado porque he estado viendo todo con vosotras. La verdad que, que, que me han gustado mucho los, los kits. Me encantan. Eh, pues eso, que lo, que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, tanto viéndolo como enseñándolo como compartiéndolo con, con vosotras. Que si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba. Espero veros en mi siguiente vídeo, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Adiós.